Son las 6 de la mañana, 18 minutos. Estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, Noticias La Lupa Araucana. Y ayer en la comisión sexta de la Cámara de Representantes del país, la representante a la Cámara, Lina María Garrido, por el departamento de Arauca, le cantó la tabla al ministro de Transporte. Le dijo el ministro de Transporte, William Camargo, quien fue citado a la comisión sexta de la Cámara Representante con el fin de realizar un debate de control político sobre la situación de las vías en distintos departamentos. No pude dejar pasar la oportunidad para exigir respeto a la ciudad, a los ciudadanos de Arauca, pues el abandono del gobierno nacional es incomparable. El cambio que yo también apoyé no se ve reflejado en esta parte del país, dice Lina María Garrido. Siento frustración como representante al ver que no hay compromiso del Ministerio de Transporte con mi departamento. Aquí el transporte es un cáncer que se padece más allá de la violencia. También agrega que dice que le he dicho al ministro William Camargo que no vemos la mínima intención de reconocer lo que estamos pidiendo a gritos para Arauca: mejoramiento de vías para fortalecer la agricultura, uno de los primeros renglones de la economía del departamento de Arauca. Pues fue dura la representante a la Cámara por el departamento de Arauca, Lina María Garrido, quien de verdad, pues a la hora uno del té, ella tiene toda la razón, debido a que son migajas lo que el gobierno nacional le da a Arauca. Y cuando se esperaba que en vías iba a haber buena inversión, que estaba como director de Envías Nacional Juan Alfonso Latorre, que prácticamente es araucano, pues hubo cambios de ministro y allí le pidieron la renuncia a esta persona que quería invertir, dejar huella en el departamento de Arauca. Esa es la situación que se presenta con los funcionarios cuando son araucanos y que son nombrados a nivel nacional, pues lamentablemente le piden su carta de renuncia y los deja por fuera. Escuchemos la intervención de Lina María Garrido, representante de la Cámara por el departamento de Arauca en la Comisión Sexta del Congreso de la República. Sin embargo, yo sí debo dejar constancia dentro de mi intervención de la frustración que siento como representante del departamento de Arauca, de saber que no veo yo el compromiso de este ministerio con mi departamento. Yo no solo decidí llegar a esta comisión por temas tan importantes como la educación, entre otros, sino por el tema de transporte. El transporte en mi departamento es un cáncer que padece más allá de la violencia. Nosotros somos un departamento productor, tenemos más de 1.200.000 cabezas de ganado, producimos 700.000 litros de leche diarios, tenemos el segundo puesto de producción de plátano, tenemos el mejor cacao y nuestros campesinos están quebrados porque no pueden sacar sus productos. La malla vial, las vías terciarias están en desastrosas condiciones. Tenemos solo dos salidas, Vía de Libertad, Ruta de los Libertadores y Vía de la Soberanía. Ha sido un problema terrible durante años. Y las vías internas de nuestro departamento están en las peores condiciones. Cambio que yo también apoyé, pareciera que lo que dicen los representantes no es el sentir ni se ha tenido en cuenta por parte del gobierno nacional. Y yo tengo que ser reiterativa y aburridora, que cada vez que viene un ministro volverle a decir lo mismo que digo, pero no hay ni siquiera la mínima intención de reconocer lo que estamos planteando, de reconocer lo que estamos pidiendo, de siquiera escuchar lo que seguimos mendigando los araucanos sin tener un tratamiento por lo menos respetuoso para un departamento que sigue clamando durante muchos años atención. Señor ministro, yo vuelvo y lo invito para que vaya. La capital del departamento Arauca es fronteriza. Ni siquiera tenemos Senado, ni siquiera. Entonces, permítanme, por lo menos, decirle a los araucanos que estar en esta comisión en la que hace parte el sector transporte sirve de algo.
Que usted, señor ministro, se comprometa con los araucanos y los escuche de primera mano, no a mí, porque ya me ha escuchado 3 veces, sino a la gente que hoy clama inversión y atención por parte del gobierno nacional en cabeza suya en el sector transporte. Gracias, señor presidente. Bueno, ahí estaba la representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, Lina María Garrido, exigiéndole al ministro de Transporte, la verdad, inversión para el Departamento de Arauca, debido a que son solo migajas y vienen aquí y hacen promesas y promesas y no se cumple con las promesas que realizan los funcionarios del orden nacional. Y lo más berraco es que vamos a seguir en la misma, porque se conoció que ya se están pidiendo las renuncias protocolarias de los viceministros de los ministerios del gobierno nacional. Ayer se conoció a nivel nacional y esto está generando preocupación en el departamento de Arauca.